Convocatoria. La Municipalidad Distrital de Guaura y el Consejo de Coordinación Local dan cumplimiento a las normas que regulan el proceso de presupuesto participativo año fiscal 2014. Se convoca a la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas y privadas, a la cooperación técnica y a las autoridades al proceso del presupuesto participativo basado en resultados 2014, de acuerdo al cronograma de actividades. Convocatoria pública e inscripciones de agentes participantes, 24 de mayo del 2013 al 8 de junio del 2013. Primer taller de capacitación, 8 de junio del 2013. Publicación de agentes participantes inscritos, 10 de junio del 2013. Subsanación de observaciones, 12 de junio del 2013. Taller de rendición de cuentas y plan de desarrollo concertado, 15 de junio del 2013. Taller de diagnóstico, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución. Identificación de proyectos, todo esto el 19 de junio del 2013. Priorización de proyectos y formalización de acuerdos y compromisos y la elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2014, el 26 de junio del 2013. Ven y participa, que en tus manos está el desarrollo de Guaura. Informes e inscripciones en la sala de regidores del tercer piso de la Municipalidad Distrital de Guaura, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Requisitos: copia de resolución de alcaldía de reconocimiento de la junta directiva y o copia de registro público. Copia de acta de asamblea de designación como agente participante, titular y suplente. Copia del documento de identidad. Último día de inscripción, 8 de junio del 2013. No lo olvides, ven y participa de este presupuesto participativo 2014. Municipalidad Distrital de Guaura. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde. Guaura está cambiando porque se convierte en un distrito moderno y seguro. La oficina de Serenazgo tiene como meta hacer de Guaura una ciudad más tranquila, ordenada y segura. Cuenta para ello con un equipo de serenos especializados en operaciones especiales. Los efectivos de Serenazgo están en contacto permanente con las juntas vecinales y la Policía Nacional, intercomunicados por equipos de comunicación portátil. Nuestros serenos permanecen vigilantes, están atentos al llamado de los vecinos. Por eso, vecino guaurino, recuerda el número de la central de Serenazgo, el 9892-6956-4. 9892-6956-4. La participación vecinal hará posible realizar un trabajo eficaz frente a la delincuencia y reducir los delitos y robos, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Recuerda, la central de Serenazgo es 9892-6956-4. 9892-6956-4. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde. La Municipalidad Distrital de Guaura y el Área de Rentas te brindan la oportunidad de obtener tu licencia de funcionamiento según Ley Marco número 28976 de manera fácil, rápido y barato. Licencias Expos, menor a 100 metros cuadrados, precio real 85 soles con 90 céntimos, tiempo de entrega inmediato. Requisitos: número del DNI, número de RUP, declaración jurada de observaciones y condiciones de seguridad para bodegas, librerías, bazar, juguerías, entre otros. Licencias Ex Antes, mayor de 101 metros cuadrados, precio real 293 soles con 90 céntimos, tiempo de entrega al día siguiente. Requisitos: número del DNI, número de RUC, certificado de defensa civil para restaurantes, cevicherías, ferreterías, farmacias, panaderías, entre otros. En caso de servicios profesionales como consultorio médico, consultorio de asesoría legal, entre otros, el requisito es contar con el título profesional. Ya lo sabes, vecino guaurino, formalízate, porque la formalización te abre un mundo de posibilidades. Guaura ya es diferente gracias a su gente. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde. Del 16 de mayo al 14 de junio, todos tenemos un gran compromiso con nuestra provincia, Guaura.
participar juntos del empadronamiento distrital de población y vivienda 2013. Y así, el país sabrá qué nos hace falta para seguir progresando. Del 16 de mayo al 14 de junio, recibe al empadronador del INEI, pídele su identificación y responde las preguntas de la ficha. Ah, y recuerda, el empadronamiento es gratuito. Tú también únete al empadronamiento. INEI, por un país donde todos contemos. Buen día tengan todos ustedes, queridos televidentes. Como en cada edición de su programa El Informativo Municipal, vamos a presentarles informaciones de carácter institucional. Rápidamente damos paso a los titulares. Alcalde del distrito de Huaura, Jacinto Romero Trujillo, juramenta juntas vecinales en el centro poblado de Rontoy. UMAPET de nuestra comuna huaurina organiza taller de sensibilización a favor de las personas con discapacidad. Debido a problemas climáticos, se suspende el primer campeonato de voleibol en Playa Centinela 2013. Empezando con el desarrollo de las informaciones, el último fin de semana nos trasladamos hasta el centro poblado de Rontoy, donde se llevó a cabo la juramentación de las juntas vecinales. Estas son las imágenes que hemos captado para todos ustedes. La Municipalidad Distrital de Huaura, a través de la Coordinación Distrital de Comisaría de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Huaura, realizó la juramentación de juntas vecinales del centro poblado de Rontoy. A esta importante juramentación se hicieron presente el burgomaestre huaurino Jacinto Romero Trujillo, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana Jaime Chacón Sánchez, la teniente gobernadora Marisa Mestanza, el técnico Eduardo Tirado, el coordinador de las juntas vecinales Roque Collas Trejo y el jefe de la oficina de serenazgo de nuestro distrito Marino Ortega Huertas, quienes se dieron cita para juramentar a 5 juntas vecinales del centro poblado de Rontoy. Esta importante actividad tiene como finalidad lograr que los pobladores y vecinos participen de la seguridad de la zona, velando por su tranquilidad y la integridad física de sus semejantes. Para ello, gracias a la gestión del alcalde Jacinto Romero Trujillo, se estará implementando a estas juntas vecinales con chompas, chalecos, pasamontañas, gorras, silbatos, varas y sirenas. La teniente gobernadora del centro poblado de Rontoy, Marixa Mestanza, agradeció la visita y el apoyo de nuestras principales autoridades. Para nosotros es un honor recibir a las autoridades aquí en nuestra comunidad. Si bien es cierto, vivimos un poco alejados del distrito, y su visita de ellos a nosotros nos ayuda a poder fortalecer más nuestra relación y además fortalecer más nuestra junta. Tenemos un mes que hemos iniciado esta junta vecinal. En este mes nos hemos dado cuenta de que esta unidad que estamos logrando de a poco, claro, nos está ayudando a poder tener más confianza entre nosotros mismos, a que también la población pueda recurrir con mucha tranquilidad. Si bien es cierto, se decían cosas de que estaban asaltando, de que venían a cometer disturbios a la comunidad. Ahora nos sentimos un poco más tranquilos. Este evento nos abre un poco más la expectativa que podamos también tener relación y apoyo con las autoridades exactamente para poder mejorar nuestra. En sí, la urgencia. El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Chacón, manifestó lo siguiente. Especificando, digamos, en lo que es Rontoy y por qué no mencionarlo en todos los centros poblados de nuestro distrito, el problema pues de la delincuencia, de la drogadicción, no es ajeno, ¿no?, al centro poblado de Rontoy. Creo yo que es a nivel distrital, a nivel provincial y por qué no decir a nivel nacional. Y para ello, la conformación de estas juntas vecinales es para poder comprometer al vecino que colabore o se involucre en lo que es seguridad ciudadana. Como hay un término que dice, ¿no?, seguridad ciudadana es tarea de todos. Y en esa tarea estamos, pues, como vecinos, apoyar a nuestras autoridades policiales y autoridades políticas.
Es así como vienen trabajando coordinadamente nuestras autoridades con la población, con la única finalidad de permanecer unidos ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a la sociedad, logrando que se respeten las leyes y normas, que son las únicas que pueden salvaguardar el derecho de todas las personas. La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad realizó un taller de sensibilización con la finalidad de difundir la nueva ley 29973 que ampara a las personas con discapacidad. Adelante con el siguiente informe. La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED, de la Municipalidad Distrital de Guaura, tuvo a bien realizar el taller de sensibilización en coordinación con el Centro de Educación Básica Especial San Francisco de Asís. Esa importante actividad se llevó a cabo en el auditorio del Museo de Sitio, donde se hicieron presentes la responsable de la oficina de OMAPED, la señora Isabel Cabero Panana, la directora del CEBE San Francisco de Asís, licenciada Jenny Bautista Chalco, la profesional en Educación Especial de la UGEL número 09, licenciada Charito Sánchez Dulanto, y la coordinadora regional del CONADIS, licenciada Araceli Pesuti Panduro. Este evento tuvo como finalidad sensibilizar a las personas, en este caso directores y docentes de las instituciones educativas de la localidad, y así dar a conocer la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad 29973, la cual manifiesta que la persona con discapacidad no puede verse impedida de ejercer sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Isabel Cabero Panana, responsable de la oficina de OMAPED, nos brinda más detalles al respecto. Sí, estamos dando a difundir la nueva ley, la 29973, de la persona con discapacidad, que fue promulgada el 24 de diciembre del año 2012. Es una ley completamente diferente a la anterior. Es una ley inclusiva, es una ley más social, es una ley más dinámica, es una ley más de adaptabilidad a la ciudad. Si bien es cierto, antes se decía hay que tratar de forma individual a la persona, ahora no. Ahora es un conjunto de cosas. Es adaptar la ciudad a una persona con discapacidad. Ahora quiero decir, hay una limitación para una persona con discapacidad, sino hay que decir, hay que ver qué es lo que está faltando para que esta persona no se sienta limitada en una ciudad. Es completamente diferente. Por este motivo, la Municipalidad Distrital de Guaura, encabezado por el burgomaestre guaurino Jacinto Romero Trujillo, tienen el compromiso de apoyar y dar oportunidades a todos por igual. La Federación Nacional de Bodyboard y los entes organizadores del primer campeonato de Bodyboard Playa Centinela 2013 han suspendido el evento debido a los constantes cambios climáticos que se vienen dando. Adelante con la siguiente nota. La Oficina de Turismo de la Municipalidad Distrital de Guaura hace de conocimiento a la opinión pública que la Federación Nacional de Bodyboard suspende el primer campeonato de Bodyboard en Playa Centinela 2013. Dicho acontecimiento no se realizará debido a problemas climáticos y movimientos anómalos del mar. En base a ello, la Federación Nacional de Bodyboard y organizadores del evento han visto por conveniente suspender el campeonato hasta nuevo aviso, con la única finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de los competidores. Esperamos la comprensión de toda la comuna guaurina, poniendo de conocimiento que nuestra única intención es llevar a cabo un certamen que brinde todas las condiciones necesarias, donde los participantes y público asistente se sientan cómodos y seguros al disfrutar de este deporte extremo. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa El Informativo Municipal. Nos reencontramos en una nueva edición, no sin antes agradecerles por su amable sintonía. Permiso.
Convocatoria. La Municipalidad Distrital de Guaura y el Consejo de Coordinación Local dan cumplimiento a las normas que regulan el proceso de presupuesto participativo año fiscal 2014. Se convoca a la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas y privadas, a la cooperación técnica y a las autoridades al proceso del presupuesto participativo basado en resultados 2014, de acuerdo al cronograma de actividades. Convocatoria pública e inscripciones de agentes participantes, 24 de mayo del 2013 al 8 de junio del 2013. Primer taller de capacitación, 8 de junio del 2013. Publicación de agentes participantes inscritos, 10 de junio del 2013. Subsanación de observaciones, 12 de junio del 2013. Taller de rendición de cuentas y plan de desarrollo concertado, 15 de junio del 2013. Taller de diagnóstico, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución. Identificación de proyectos, todo esto el 19 de junio del 2013. Priorización de proyectos y formalización de acuerdos y compromisos y la elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2014, el 26 de junio del 2013. Ven y participa, que en tus manos está el desarrollo de Guaura. Informes e inscripciones en la sala de regidores del tercer piso de la Municipalidad Distrital de Guaura, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Requisitos: copia de resolución de alcaldía de reconocimiento de la junta directiva y o copia de registro público. Copia de acta de asamblea de designación como agente participante, titular y suplente. Copia del documento de identidad. Último día de inscripción, 8 de junio del 2013. No lo olvides, ven y participa de este presupuesto participativo 2014. Municipalidad Distrital de Guaura. Jacinto Romero Trujillo, tu alcalde.